Vale. Hola, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, enhorabuena y felicidades por la organización es mi primera WordCamp, de esta WordCamp. Me consta el curro y el tiempo que llevaban. Yo recuerdo cuando estábamos en época de pandemia, antes de la pandemia, que ya me dijeron, oye, vamos a hacer la WordCamp en Cartagena, no sé cuánto, y se tuvo que cancelar por todo lo que pasó. Y después de eso, 3 años después, pues estamos aquí, ¿no? Y eso, pues, está guay. Y que haya tanta gente ocupada y preocupada por esto del mundo del marketing digital, del WordPress y sobre todo, veo en esta sala mucha gente del SEO, pues la verdad que mola mucho. Pues nada, pues un fuerte aplauso para la organización y para todos nosotros. Bueno, yo siempre digo que cuando tú empiezas a trabajar en el mundo del SEO, empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Y hay dos formas de poder darte cuenta de esas cosas. Una porque te las cuentan y otra porque las descubres, ¿no? Nosotros ya hace ya mucho tiempo empezamos a descubrir que simplemente con ordenar los contenidos de nuestra página web empezaban a posicionarse cosas de forma natural. Sin necesidad de ampliar el link building, sin necesidad de trabajar más SEO técnico, etcétera, etcétera. Y también es cierto que había veces en las que teníamos un link building genial, con un montón de enlaces entrantes cojonudos, se puede decir cojonudos, ¿no? Sí, ¿no? Cojonudos, con un SEO técnico brutal y realmente la página web no estaba ordenada, no era lógica y obviamente pues hacía que no se pudiese posicionar de la forma que queríamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de clustering, vamos a hablar de cómo ordenar los contenidos en una página web. Ya sea un e-commerce, ya sea lo que sea, da igual. Y luego vamos a terminar hablando un poquito de cómo hacerlo con IA, porque lo hemos empezado a trabajar en nuestra agencia y es bastante brutal. Ya os contaré, ¿ok? Nada, pues para todos aquellos, aunque ya me han presentado, yo soy Antonio López, llevo en el mundo del SEO, pues yo creo que desde 2003 o así, más o menos, cuando monté mi primera web y empezamos, teníamos la necesidad de posicionarla. Y no sabíamos ni qué hacíamos SEO por aquel entonces, pero bueno, pues hacíamos cositas, ¿no? Entonces, nada, quien quiera saber un poquito más, pues escaneáis el QR este y tenéis todos los datos. Y si no, pues en el Twitter, arroba el blog del SEO y en Instagram también, que además tengo poquitos seguidores y me hace mogollón de ilusión de crecer, ¿no? En el mundo, número de seguidores, pues también arroba el blog del SEO, muy, muy sencillo de encontrar, ¿ok? Vale, bueno, pues yo me gusta empezar con una serie de frases para motivar a la gente, ¿no? Y ponerlas en situación. Una de ellas es esta, además es una frase mía. El SEO es un activo, el SEM es un pasivo. El SEO, todo lo que pagas y todo el dinero que inviertes y todo el tiempo repercute en tu propio negocio, ¿no? Se revierte dentro de tu propio negocio. El SEM tú pagas y estás y cuando dejas de pagar desapareces. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hagamos SEM? No. Lo que quiere decir es que no nos olvidemos del SEO. ¿Ok? Hay veces que nos olvidamos del SEO y hay un montón de ejemplos de muchos proyectos muy gordos que tienen mucho presupuesto detrás, que se olvidan del SEO y luego cuando llegan los proveedores, cuando hablo de proveedores, Facebook Ads, Google Ads, etcétera, etcétera, te suben los precios, te das cuenta que el coste de adquisición es superior al coste de venta y ahí ya estás muerto. ¿Por qué? Porque el SEO es uno de los canales más económicos, cuando digo económicos es barato, más baratos que podemos encontrar junto al email marketing incluso, ¿vale? Más allá de redes sociales, más allá de SEM, más allá de... ¿Eso qué quiere decir? Lo normal en un proyecto es que comencemos haciendo una inversión potente en SEM y vayamos trabajando en el SEO. Y cuando el SEO empiece a dar sus frutos, empezará a bajar, si queremos bajarlo, la inversión en SEM. A veces no hace falta bajar la inversión porque das con una campaña brutal y estás sacando rentabilidad y sigues con esa campaña, incluso la aumentas, ¿no? Pero la idea es que no nos olvidemos del SEO, porque un proyecto puede morir si te olvidas del SEO. Si coges cualquier tipo de analizador de webs, tipo, yo qué sé, Semrush o SimilarWeb o lo que sea, te das cuenta, y analizas los principales proyectos, te das cuenta que el canal principal de adquisición de visitas es el SEO, es el orgánico. Y luego el tráfico directo, los que tienen un branding muy fuerte, y en muy poco porcentaje el SEM, ¿ok? Con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta. Aunque yo siempre digo que cuando inicias un proyecto, un e-commerce o lo que sea, tienes que iniciarlo de forma que sea rentable aun pagando por la venta.
por esta visita. ¿De acuerdo? Esto tenemos que tenerlo claro. Luego, segundo, que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 200 años. El segundo mejor momento es ahora. O sea, llegamos tarde siempre. En Internet siempre llegamos tarde. Con lo cual, cuando intentas hacer algo, te das cuenta que ya alguien lo ha hecho. Y en este mundo cambiante, en este mundo que va a 1000 por hora, yo no me gusta... No sé si sabéis quién es Avinash. Avinash es el gurú de la analítica web, ¿no? Tiene un tratado con un montón de partes donde una de ellas dice Dios creó Internet para que fracasemos antes, ¿no? Pues realmente todo va a 1000 por hora, ¿no? En esto de Internet y de Google, sobre todo, tenemos que hacer cuanto antes lo hagamos mejor. No hace falta tener las cosas perfectas para lanzarlas. Simplemente lo lanzamos y vamos creciendo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cosas ya, directamente, ¿ok? Y luego, oye, permitidme, que yo, o sea, no quiero contradecir a seguramente una de las personas que más importantes de la historia, Quevedo, no Quevedo el músico este de ahora, sino el señor Don Francisco de Quevedo. Lo bueno si breve, pues realmente a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Pero sobre todo porque cuando hablamos de Internet y hablamos de Google, Google tiene que contextualizar, poner en contexto algunas palabras clave que nosotros estamos utilizando. Y realmente si Google no puede contextualizar tu contenido, realmente no lo va a posicionar. Y cuando tú necesitas desambiguar, o Google necesita desambiguar una palabra clave, como por ejemplo banco, para saber si te estás refiriendo a un banco de peces, a un banco del parque o a un banco de dinero, pues realmente si no tienes un contenido que contextualice esa palabra clave, Google lo va a tener muy complicado para desambiguar esa palabra clave y por tanto no lo va a posicionar, ¿ok? Con lo cual, lo bueno si breve, pues realmente no es tan bueno, no significa que no sea bueno, significa que tenemos que contextualizar. Si nuestro contenido es corto, es pequeño, pero nuestro dominio está muy bien contextualizado y todo está genial, pues genial, perfecto. Ahora, si nuestro contenido es corto, nuestro dominio habla de un montón de cosas, si realmente no podemos contextualizar esas palabras clave, pues va a ser un problema, ¿ok? Y luego tener en cuenta que esto del SEO no es solo link building, no es solo indexación, no es solo experiencia de usuario, al final es como un puzzle donde cada pieza tiene que encajar para que todo sea efectivo y para que todo crezca de forma natural, ¿ok? Bueno, pues vamos a darle caña a esto de los clústeres. Vamos a hablar primero, antes de nada, de arquitectura web, porque está todo muy enlazado. Para poder hacer una muy buena ordenación de contenidos, tenemos que trabajar muy bien todo lo que es la arquitectura web. La arquitectura web es la estructura que tiene una página web para poder acceder a todo el contenido de la misma mediante los enlaces internos. Ya sabéis que Google va descubriendo páginas a través de enlaces internos y el usuario va descubriendo páginas clicando en esos enlaces internos, ¿ok? Y además, porque es importante porque mejora, en primer lugar, la experiencia de usuario, porque además Google puede rastrear mucho mejor la información, porque mejora esto que llamamos el presupuesto de rastreo, el crawl budget, ¿ok? Si no sabéis lo que es, os invito a que lo descubráis porque es un término que yo creo que os puede ayudar mucho. Si tenéis páginas grandes, si de más de 20, 30, 40 mil URLs, si no llegáis a eso, pues no hace falta ni que lo miréis, porque se contextualiza la información mucho mejor y porque mejora el trabajo interno de la web. Si el personal que está trabajando en la web lo tiene todo muy ordenado, pues realmente todo va a funcionar mucho mejor. ¿Ok? Esto sería un ejemplo de una arquitectura lo más básica que podemos encontrar, donde esto de aquí puede ser... Hostia. Esto de aquí arriba puede ser la home, luego pueden estar la parte azul las categorías y la parte de abajo pueden ser productos, que además hay productos donde pueden estar en varios clústeres, en varias páginas al mismo tiempo, categorías. Esto coincide quizá a lo mejor el clúster con un e-commerce donde los clústeres principales son las familias de productos o las categorías de productos, ¿okay? Pero no tiene por qué ser así. Esto sería un poquito más complicado, una arquitectura un poquito más complicada, pero es una página muy básica, ¿vale? Esto es una página con apenas, no sé, 10, 20 categorías, no más, ¿okay? Hay dos tipos de arquitectura básica en un proyecto. Una arquitectura horizontal, donde todo lo encontramos a un máximo de 3, 4 clics, como lo puede ser un e-commerce. Hoy luego tenemos una arquitectura vertical, donde
para llegar a ciertas páginas necesitamos dar muchos saltos, 6-7 clics. Normalmente la arquitectura horizontal está más pensada para un e-commerce o para web corporativas incluso, y una arquitectura vertical está pensada para blogs, para magazine y para diarios digitales, donde lo que se posiciona más arriba normalmente es la home, son categorías principales de noticias y noticias breaking news de última hora. ¿Okay? Luego también contenido evergreen, pero funciona un poco, digamos, de estructura mixta. ¿Okay? Arquitectura vertical y una parte de arquitectura horizontal. Y esto sería un poquito más complicado, un proyecto de los que manejamos con al... No sé, esto estaba este proyecto en 500.000 URLs o así, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, un poquito más grande. Pero veis un poco esa arquitectura concéntrica que va trabajando con categorías y demás, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una arquitectura y otra? Pues la horizontal tiene una menor profundidad de rastreo, tiene una autoridad mucho más repartida, ¿ok? Se reparte mucho mejor la autoridad. Es muy importante el trabajo de interlinking, del enlazado interno, y sobre todo mejora muchísimo la experiencia de usuario, porque el usuario necesita solamente un máximo de 3 clics para llegar a cualquier producto. En el caso de la arquitectura vertical, tiene una mayor profundidad de rastreo, con lo cual para Google va a ser un poquito más complicado. Tiene una autoridad más concentrada en la parte superior, como hemos dicho, y luego el trabajo de interlinking es importante. Es importante, pero sobre todo es menos trabajoso porque sabes dónde tienes que enlazar y sobre todo tienes que enlazar las partes que tienen mayor autoridad. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, una vez hablado de arquitectura, pues hablamos de clustering, que es realmente la ordenación del contenido. Primero, saber qué es el clustering. Un clúster es un conjunto de objetos, en este caso vamos a decir que es un conjunto de URLs, agrupados bajo una organización concreta. No tiene por qué realmente ser una temática, puede ser de cualquier cosa, ¿ok? Puede ser familias de productos o no hace falta, ¿ok? Y luego, ¿qué agrupación o qué clúster podemos encontrar? ¿Qué agrupación podemos encontrar? Pues puede ser de clúster por familias de productos en un e-commerce, o puede ser, por ejemplo, un clúster por temática. ¿De acuerdo? Tenemos varias temáticas dentro de una página web, no sé, se me ocurre una página de retail, donde tenemos bazar, donde tenemos mueble de hogar, donde tenemos electrodomésticos, donde tenemos jardinería, un montón de cosas y cada uno una temática distinta, ¿no? O puede ser clúster por género, ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño, aunque el niño no sea un género, pero también te lo encuentras en webs de moda. Puede ser, por ejemplo, clúster por cualidad específica, talla grandes, por ejemplo, en una web de moda, o cualquier cualidad que se nos ocurra. Puede ser clúster comerciales, Black Friday, envío gratis, productos con envío gratis, o cualquier... Ya os digo que aquí, es decir, el clúster que vayamos a poner depende un poco de nuestra imaginación y de nuestro modelo de negocio, ¿ok? ¿Qué ventajas vamos a tener a la hora de ordenar contenidos en clustering? Sobre todo, mejora muchísimo la experiencia de usuario, vamos a mejorar el rendimiento orgánico de la página web, va a mejorar el presupuesto de rastreo, como hemos dicho, va a mejorar la contextualización y vamos a mejorar eso que hemos llamado la desambiguación de palabras clave. ¿Okay? Esto sería una estructura del clúster donde tenemos la pillar page en primer lugar, luego tenemos un content cluster, luego un contenido relacionado y luego otros contenidos diferentes dentro de ese mismo clúster, ¿no? Vamos a explicar qué es cada cosa de forma muy rápida. La pillar page es lo más importante del clúster, es donde vamos a posicionar las palabras claves principales, es la base semántica de todo el proyecto. ¿Okay? Debe tener contenido asociado con palabras claves secundarias, pero vamos a posicionar la palabra clave principal de ese clúster. Y luego no vamos a diseñar para robots, diseñamos para el usuario y esto es muy, muy importante. Luego en el content cluster es el contenido relacionado semánticamente con la pillar page, con ese clúster, obviamente. Vamos a agrupar keywords secundarias de ese clúster. Cada uno de los contenidos relacionados lo vamos a clasificar para una URL secundaria, para una keyword secundaria. Es la mejor forma de hacerlo. Y luego puede ser con multitud de objetos o muy pocos. En un clúster no solo hace falta que sea páginas de producto. Por ejemplo, el clúster comercial de envío gratis, puedes tener la página de envío gratis, la pillar page,
Pero luego podemos tener podcast, podemos tener post, hablando de envío gratis, de cuándo es el envío gratis, podemos tener un montón de cosas relacionadas con ese cluster, ¿ok? Y luego vamos a tener contenido siempre enlazado a la pillar page. Luego tenemos el contenido relacionado, que es contenido pensado para tráfico, es decir, para captar tráfico, para meter tráfico a ese cluster y empezar a transaccionar. Normalmente es contenido informativo, keyword informativas, aporta mucha autoridad a ese cluster. Puede enlazar a la pillar page o puede enlazar al contenido del cluster y siempre se realiza, como hemos dicho, con un objetivo de transaccionar, es decir, de meter al usuario, crearle la necesidad y finalmente consiga realizar el objetivo. ¡Hostia! ¿10 minutos? Vale, voy rápido. Y luego, para finalizar, son páginas que realmente no vamos ni siquiera a indexar, pero nos van a ayudar a meter al usuario dentro de ese clúster, como por ejemplo, pues estudios, landing, lead magnet, etcétera, etcétera, que yo creo que nos pueden venir bastante bien, ¿vale? Vale, ¿cómo realizamos este proceso de clustering? Pues lo vamos a realizar de la siguiente manera. Lo primero es definir los clúster que queremos. Vamos a tener un proyecto, vamos a tener una serie de objetivos y vamos a definir cada uno de los clústeres. Yo aquí he puesto 6, pero podrían ser infinitos, ¿vale? Bueno, infinitos no, porque no sé, no habría forma de trabajarlo, pero podrían ser 10, 20, 30, lo normal en un proyecto nuestro de la agencia es que sean 30, 40, etcétera, etcétera, los clústeres, ¿ok? Vale, luego utilizamos, por ejemplo, en un proyecto básico, un proyecto de un blog o un proyecto de un e-commerce, podemos utilizar Screaming Frog, podemos coger el sitemap de ese proyecto, ya sea de productos, categorías o incluso de post. Yo he cogido el del blog del SEO.com y entonces lo metemos, vamos a la parte de post y lo metemos dentro de Screaming Frog, analizamos dentro de la parte donde pone modo, para que ponga modo lista, le damos a descargar el XML, el sitemap, y nos va a aparecer aquí pegamos el sitemap que hemos copiado anteriormente del blog del SEO, y nos va a aparecer un montón de URLs, que son las URLs que nosotros queremos ordenar. A partir de aquí, nos va a aparecer, vamos a guardar todo esto, y nos va a aparecer, vamos a empezar a identificar ese contenido. Una vez que ya tenemos las URLs, tenemos que identificar, perdón, la pillar page de cada clúster. Es decir, cada clúster puede ser de una sola pillar page o de varias pillar page. ¿De acuerdo? Una página pilar principal o varias páginas pilar adicionales. Ya aquí he puesto que todas tienen 3 páginas pilar, pero no tiene por qué. Puede ser que haya un clúster que solo tenga una. Y puede ser que haya un clúster que tenga 18 pilar page distintas. Con lo cual, esto lo tenemos en cuenta. Esto sería más o menos un Excel donde podemos ver de temas de... donde podemos ver aquí oposiciones. Dentro de oposiciones tenemos la pilar page de oposiciones de secundaria, oposiciones de... ¿Qué pone? Oposiciones por comunidad autónoma, oposiciones Servicio Murciano de Salud, incluso temas de dentro de este clúster de oposiciones estarían preparadores, etcétera, etcétera. O el de apuntes, donde podemos tener apuntes de secundaria, apuntes, estudiantes, todo esto. O el clúster de impresiones digitales, donde tenemos impresiones a color, impresiones blanco y negro, impresiones genéricas, todo esto, ¿ok? ¿Vale? Esto sería una tabla donde ordenamos un Google Sheet, ¿eh? No hace falta que nos vayamos a ningún... utilicemos ningún software ni nada de esto. Una vez que tenemos todo esto, que tenemos ya clasificado en un Google Sheet con cluster y pillar page, todas esas URLs que hemos sacado con Screaming Frog, que os invito, si no lo tenéis, os invito a probarlo, descargarlo, todo aquel SEO que se precie tiene que saber utilizar Screaming Frog sí o sí, ¿ok? Entonces clasificamos las URLs. Nosotros las clasificamos y las pintamos por colores. Entonces ponemos en amarillo las que necesitamos redireccionar, es decir, que ese contenido me vale, es una keyword importante, pero el contenido no es bueno y tenemos que, no redireccionar, perdón, sino reeditar, y tenemos que reeditar ese contenido. En verde ponemos las que están bien, las que no hace falta reeditar nada. En rojo las que hay que borrar porque el contenido es thin content y realmente la keyword no es buena. Y luego en azul ponemos las que necesitan fusionarse. Es decir, hay varias URLs que hablan de lo mismo y necesitamos fusionarlas en un solo contenido. Y por eso hay que redireccionar y demás. ¿Ok? Para eso, luego, en la quinta parte viene la parte de analítica, donde utilizamos tanto Google Analytics, SEMrush, este es una de las gráficas de SEMrush, donde vamos a medir un montón de cosas. Vamos a medir cómo se está comportando cada una de las URLs,
las palabras clave posicionadas que tiene, los enlaces entrantes que tiene a cada una de las URLs y ver cómo se comporta en el futuro también. Medimos antes y después de toda la migración que vamos a hacer de clúster. ¿Okay? Una vez que tenemos esto, bueno, en analítica web simplemente vamos a la parte de backlinks, exportamos los backlinks y luego esto sería la tabla final donde nos encontramos. Esto es un proyecto donde nos encontramos, donde analizamos realmente para tomar decisiones, vemos el número de backlink que tiene cada URL, el número de palabras clave posicionadas, el número de visitas que tenía en un mes en concreto y el número de visitas que tenía en, no sé, 4 o 5 meses después. ¿De acuerdo? Vemos, analizamos, luego nosotros ponemos un pequeño coeficiente teniendo en cuenta los pesos de cada una de las variables y realmente sabemos qué contenido es bueno, qué contenido no es bueno, qué contenido hay que fusionar, qué contenido hay que eliminar. ¿Ok? Por tanto, haciendo un resumen de todo esto, yo diría que aunque son 5 los pasos que he dicho, los podemos resumir en 4 para una buena organización de contenidos. El primero es definir los clústeres principales. El segundo es sacar el listado de objetos que nosotros queremos tener de ese clúster. El tercero es la clasificación de ese clúster por cada una de las pillar pages que vamos a hacer. El cuarto sería ordenar y analizar el contenido y obviamente tomar decisiones. Obviamente que eso es lo principal. Ojo con algunas herramientas de WordPress, ya que estamos en una WordCamp, pues WordPress es súper importante y aquí tenemos que tener en cuenta que hay, si tú buscas en el repositorio de WordPress y buscas plugin de clustering o plugin de cluster, lo único que hacen este tipo de clusters son ponerte una serie de objetos donde te ponen box de contenidos relacionados y cosas así. Eso realmente no es clustering ni es nada. Eso es simplemente poner productos relacionados o páginas relacionadas. ¿Okay? ¿Qué elementos o qué plugin de WordPress pueden ser interesantes para trabajar el clustering? Pues a mí me gusta mucho Link Whisper. Es de pago, pero realmente nos ayuda muchísimo con todo el tema de el interlinking, el enlazado interno de forma semiautomática. Te va a proponer un montón de enlaces internos dentro de WordPress y tú vas a poder elegir los que tú quieres, incluso puedes modificar el anchor text, puedes modificar un montón de cosas. Esta es otra herramienta que es Internal Link Juicer, que creo que es gratuita, al contrario que Link Whisper, que es de pago. Y realmente, bueno, pues hace no prácticamente lo mismo, pero sí que nos podría valer para trabajar un proyecto básico. ¿Ok? Luego está SEO Autolinker, llevar cuidado con todo esto, porque esto es interlinking de forma automática. Esto, si estás trabajando en un nicho, pues te puede venir bien, donde tú defines una serie de anchor y todo esto, y todo se hace de forma automática, pero si estás trabajando en un proyecto serio hay que llevar mucho cuidado porque bueno, pues la puedes cagar y muy fácil, ¿vale? Con lo cual, todo lo que sea automático hay que llevar mucho cuidado. Y voy a explicar, por último, ya finalizando, no me saques el cartel. Finalizando, pues vamos a explicar cómo lo estamos haciendo en la agencia, en mi agencia, que hemos empezado a utilizar técnicas de IA, técnicas con GPT, no ChatGPT, sino OpenAI, o sea, directamente el lab de OpenAI, para ordenar estos contenidos. Lo primero que hemos hecho es un experimento, empezamos a hacer antes de incluso de estar a la luz pública toda la parte de ChatGPT y salir ChatGPT y todo esto, empezamos a hacer una ordenación manual de 10 proyectos y una ordenación con OpenAI, con IA. ¿Ok? Os cuento un poquito más o menos. El proceso manual tenía 10 proyectos, lleva más de 2 millones de URLs clusterizadas, más de 600 clústeres distintos, 4 personas en el proyecto y más de, y cuando digo más, es que es más de 240 horas invertidas. O sea, una pasta. O sea, hemos invertido una pasta dentro de la agencia para poder hacer este proyecto, solamente para poder hacerlo. Con GPT-3 lo que hicimos fue analizar esos mismos 10 proyectos en total, más de 2 millones de URLs clusterizadas, más de 600 clústeres, una persona solamente para todos y un total de 10 horas invertidas de esa persona. ¿Vale? Resultados. Bueno, primero, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos directamente con GPT-4Sheet, Google Sheet, lo hicimos. Utilizamos con un añadido que tenemos de Google Sheet que se llama GPT-4Sheet, que es genial. Hay que configurarlo y funciona bastante bien. Y lo que hace es que
Le pones una fórmula aquí en el clúster después de activarlo y te va ordenando de una determinada forma. Aquí tenemos un problema. GPT-3 y GPT-4 no se conectan a Internet, con lo cual no pueden leer nada de lo que haya en una URL. ¿Okay? Entonces, utilizamos la app de Drive, como hemos dicho. No hace falta usar DaVinci, que es el más caro, con lo cual no hace falta pagar mucho por esto, ¿vale? Porque vamos a clasificar solamente. ¿Okay? Y aquí nos encontramos que es muy complicado dar con el prompt correcto para que te ordene. Lo primero, extraemos el título de cada URL. Claro, GPT no se puede conectar a la URL, pero yo mediante un plugin sí que les traigo toda la información. O si no queréis un plugin de GPT, directamente lo podéis hacer utilizando el import XML, la función import XML de Google Sheet, que yo creo que todo el mundo debería de conocer también. Extraemos la metadescripción, extraemos la estructura de encabezados XPath, pedimos que haga un resumen con la estructura y además conectamos todo y generamos el prompt basado en la siguiente fórmula. Classify, la categoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el modo de texto es text query. La pestaña categorías están todo el listado de clúster que yo quiero que me clasifique. Es decir, le pido que todas las URLs me las clasifique en un número de clúster. L2 es el contenido del prompt que hemos concatenado, ¿vale? Donde estaba la metadescripción, donde estaba el extracto, el sumario, etcétera, etcétera. 500 es el número de token máximo a usar y luego, sobre todo, text query es el modelo de lenguaje. El resultado es este, que tenemos el 99,9% clusterizadas de forma manual con un error del 0,1%. Aquí en automático tenemos un poquito más de error, 0,6%. Y el resultado es que, si veis aquí, lo más importante es que la coincidencia de clustering, de una forma o de otra, llegamos al 93,53% de coincidencia de cluster. Es decir, de forma manual y de forma automática, estamos llegando al mismo resultado en un 93,53% de las veces. Y eso es, para nosotros, genial. Porque lo que quiere decir esto es que podemos hacerlo de forma automática y vamos a tener garantías de que lo estamos haciendo de forma correcta. ¿Okay? Próximos trabajos de IA con SEO que nosotros estamos probando dentro de la agencia, pues el uso de GPT-4 o en el caso nuestro GPT-3.5, que es más barato, ¿vale?, que GPT-4, con clúster no indicados, porque recordemos, en el otro proyecto sí que le indicamos cuáles son los clúster, pero queremos empezar a hacerlo sin indicarle los clúster. Que GPT incluso se invente los clúster. ¿Okay? Clusterización libre con GPT-4 y luego ayuda a las migraciones. Que esto, bueno, va por buen camino, la verdad, y creo que en muy pocos meses vamos a tener algo bastante guay. ¿Okay? Y tened en cuenta que el SEO, pues, es un arte, pero también es magia. Hay gente que piensa que no es magia, hay gente que dice que sí que es magia, pero realmente el SEO también es ilusión, fuerza, poder, sufrimiento, vértigo, y eso pues también tiene algo de magia. ¿Okay? Pues muchísimas gracias. ¿Queda tiempo para preguntas? No, vale. Pues no pasa nada. Yo ahora sí. Cuando me veis por ahí me hacéis cualquier pregunta y ya está, sin problema. Muchísimas gracias.